El Santo Padre, primera parte. Dios les ha llamado. El tío aún está tan lúcido. Su santidad tiene sed. ¿Siguen ahí? Claro, santidad. Aún siguen ahí. Y han venido muchos más. Muchos más. Están orando. La plaza está repleta. Su padre agoniza. Los amo. Me aman. Está viniendo gente de todas partes del mundo, tanto católicos como no creyentes. El amor no excluye a nadie. Ni la compasión. A nadie. Tía, ¿cómo está? Dicen que su estado ha empeorado. Tiene una infección grave y por lo visto se le ha perforado una úlcera. Pero esto no le ha impedido comunicar quién desea que lo suceda. El cardenal Montini. Por favor, ahora es Angelo el que me preocupa. Necesito verlo. Es muy posible que nos reciba a todos. Nos llamarán.
pero tal vez solo para los últimos sacramentos. ¿Le llevo alguna parte, Eminencia? No, no. Adelante. Mi querido Angelo, ruego a Dios que me conceda el privilegio de poder estar a tu lado una última vez. Pero temo que eso no suceda. Por eso te escribo esta carta. No puedo seguir viviendo sin pedirte perdón por todo el mal que te he causado. Permíteme iluminarme una vez más con tu sonrisa. Buenos días, tío Saverio. Buenos días, Angelino. ¿Qué hora es? Es temprano. No, no. Por Dios, Saverio. El niño es muy pequeño. Es hora de ir a misa. Y nos espera un largo camino. Buenos días, don Rebusín. Siempre eres el primero, Angelino. Alabado sea Dios. Por siempre, amén. Alabado sea Dios. Por siempre, amén. E divina istutioni formati audemus dicere. Pater noster qui es... Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum. Tío, ¿qué está diciendo? Adveniat... Es latín. ¿Qué significa? El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy. Y perdona nuestras deudas. Y perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación. Y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal, amén. Mas líbranos, amén. 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 Tienes que hacerlo mejor, ¿eh? Mucho mejor, tío. Mira, su montón es el más pequeño. Ay, ay, es que estoy cansado. Porque estás siempre leyendo. Mi madre dice que uno se pone malo si va a la escuela. Las niñas ahora también van a la escuela. ¿Y no se aburren todo el día en el mismo sitio? No, porque lees, juegas y aprendes. He terminado. Vamos a fastidiar a las abejas. ¡Sí, vamos! No, tengo que ir a la iglesia y ayudar al padre Rebuccini. Siempre tienes que ir a la iglesia. Toma, coge algunos de los míos. ¿No querrás que te regañen hoy también? Gracias, Carla. ¡Espérame, Marieto! Julio César en la guerra contra Vercingetorix había conquistado toda la Galia, convirtiéndola en otra colonia del Imperio Romano. Mamá, ¿sabías que Francia no siempre se ha llamado Francia? Los antiguos romanos la llamaban Galia. Tú eres quien tiene que saber esas cosas, no yo. Tú también podrás aprenderlas, porque cuando yo las sepa, te las enseñaré. ¿Qué son esas fotografías tan horribles? Son fotografías históricas, y la historia siempre trata de naciones en guerra, pobreza y sufrimiento.
Don Rebuzzini dice que Jesús sufrió más o menos como nosotros. Mamá, cuando veo a alguien que sufre, yo también sufro. Entonces empiezo a rezar en alto. El papá de Carla está muy enfermo. Yo rezo mucho por él. Ángelo. Voy a estudiar la vida de Jesús y estarás orgullosa, mamá. ¡Oh, Polenta! Dale las gracias a tu madre. ¿Y tu padre está mejor? Creo que no. Sigue tosiendo mucho. Se pondrá bien. Toma. ¡Oh, qué libro tan bonito! Es el Evangelio de Jesucristo, nuestro Señor. Gracias, pero no sé leer. No hace falta saber leer. Solo póntelo aquí, apriétalo mucho y entonces habla con Jesús. Mi madre dice que Jesús a nosotros no nos hace caso. Jesús escucha a todo el mundo. ¡Corre, cógelo! ¡Eh, dejad eso! ¡Uy! Mis hermanos siempre tienen hambre. Este es tu trozo. Lo era. ¿Es que nunca comes? Sí, como. Como mucho. No te preocupes. ¿Quieres que te dé otro pedazo? No, este se lo daré a mi padre. Gracias. Ángelo, adiós. 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 Bueno, tío, dime. ¿Qué puedo hacer con Ángelo? Mira, no quiero meterme. Ángelo es tu hijo. Pero es diferente, no es como nosotros. Es buen estudiante, el mejor de su clase. Y tiene vocación. Esa obsesión por ser sacerdote no implica necesariamente que haya sido elegido. No, no, ni hablar. Y aunque fuera cierto, nunca podríamos pagar sus estudios ni su manutención. Y tú lo sabes. No podríamos alimentar al resto. Pero tengo unos primos en Caderizzi. Estoy seguro de que estarían encantados de tenerle. Dios sabe que le tengo a usted mucho respeto. Pero creo que sería un sacrificio muy grande para nosotros y para él. Un sacrificio que Ángelo está dispuesto a hacer. ¿Lo ves? Hola, Carla. Hola. ¿Es cierto que te vas? Sí. Mi padre está mejor. Creo que tu regalo surtió efecto. Ya te lo dije. Lo apreté contra mí y hablé con Jesús. ¿Me seguirá escuchando cuando te hayas ido? Pues claro. Solo tendremos que juntar las manos y rezar. Tú aquí y yo allí. Y estaremos juntos. ¿De verdad? Sí. El agua se está saliendo. ¿En serio que te alegras de ir a Chelana? No, pero allí podré hacer lo que me gusta. ¿Y cuando seas sacerdote, llevarás falda? Sí. ¿Y nos casarás cuando seamos mayores? Puede, pero me tenéis que dar un poco de tiempo. ¡Angelino se va a la ciudad y allí faldas le pondrán! ¡Venga, todos! ¡Angelino se va a la ciudad y allí faldas le pondrán! Toma. Estos zapatos eran de tus primos. Y ahora que vas a ir a una escuela religiosa, los usarás tú. Gracias, mamá. ¿Papá no vendrá conmigo a la ciudad? No. Te acompañará el tío Saverio. No estés triste porque estemos lejos. Si pensamos el uno en el otro, estaremos cerca, ¿no? Sí, cariño.
Bueno, despídete de tus hermanos. Anda, ve con el tío Saverio. ¡Ángelo! ¡Ángelo! Papá. Espera. Escucha, Ángelo. El trabajo del campo es duro, pero es algo que conoces bien. ¿Dónde vas ahora? Todo y todos te resultarán extraños. Y no habrá nadie para ayudarte. ¿Estás seguro de que quieres ir? Papá, quiero ser sacerdote. Es lo único que quiero. Mira, pasado el bosque está Shelana. A partir de ahora, tendrás que aprender a ir solo. Vete. Papá, no sé cuándo debo ponerme los zapatos. En la escuela, hijo. Un quotidiano dano di soli e dimite nobis de vita nostra. Sicut nostri, Dios. Angelo. Mattia. ¿Llegó tarde a vísperas? Por poco. ¿Estabas rezando? Sí, lo hago de vez en cuando. Nos conocimos en el seminario. Y he de decirte, Angelo, que fue la mejor época de mi vida. Tu amistad fue un auténtico regalo. Nicola también compartió esos momentos. Él fue quien sacó esta foto. ¿Sabes manejar ese traste? Sí, sí. Esperad un poco. Es que... ¿Sabes manejar ese trasto? ¿Sí o no? Solo tienes que apretar el botón. Ya lo sé. Pero... estáis boca abajo, Matías. Así es como funciona. Dale al botón de una vez. Está bien. Nicolás solo sabe manejarse con libros. Sonreír. ¿Listos? Ya está. Oh. ¿Podrías prestármela cuando me vaya a casa por vacaciones? Claro. Así podré sacar una foto de mi familia. ¿Tú crees que cabrán mis 9 hermanos dentro de la foto? Las vacaciones. ¿Sabéis cómo las llaman nuestros profesores? El festín del diablo. Porque dicen que nos relajamos durante ellas. Y empezamos a pensar. Cuando en realidad ya hemos estado pensando. Mirad. Mirad esto. En este periódico francés hay un artículo de Loisy, el sacerdote modernista. Es que no sabes que está prohibido leer ciertas cosas. Y comprender. ¿También se nos prohíbe eso, Matías? No. Ahora guárdalo. ¿Quieres? Claro. ¿Cómo? Roncalli, quiero que me traduzca esto al hebreo, por favor. Baruch ata Adonai. Eloenu Melech
a Olam. Asher Kidesanu Be Mitzvotav. Bechivanu. La Asok Bedibrei Torah. Le veo algo distraído, Catania. Y dado que sus orígenes son judíos, es de suponer que el hebreo debería interesarle mucho. Perdóneme, monseñor. Tiene razón. Acepto sus excusas. Y deme el panfleto que está leyendo, por favor. Sí, monseñor. Pero no es un panfleto. Es un boletín publicado por el movimiento modernista. Así que es esto lo que usted lee. Sí. Tal vez podríamos aprovechar esta ocasión y discutirlo en clase. La herejía no forma parte del plan de estudios. ¿Le parece una herejía que entre aire fresco en la iglesia? ¿Qué autores podemos leer? ¿Y Kant, que también está prohibido, es herético? Lo cierto es que la iglesia prefiere mantenernos en la Edad Media. ¿Verdad, monseñor? Lo que prefiero en este momento, señor Catania, es que salga usted de mi clase. Continúe, Roncalli. Perdone, pero me he perdido, monseñor. ¡Vamos! ¡Pásala! ¡Pásala! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pásala! ¡Perdona! ¿Qué querés? ¡Aquí! 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 ¡Ya la tengo! ¡Ángelo! ¡Aquí, aquí, atrás! ¡Arme! ¡Vamos, arme! ¡Voy! ¡Pásamela! ¡Estoy aquí solo! ¡Vamos, pásamela! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Vamos, aquí, aquí! ¡Vamos, vamos! Nicola es arrogante y presuntuoso. No sabe el significado de la palabra humildad. Ah, siempre contesta a los profesores. Pero a veces creo que tiene razón. ¿Por qué no nos permiten discutir ciertas ideas? Porque quieren que elijamos. Ya sabes el dicho, lee poco, pero bien. Él lee demasiado. El desconcierto es hijo de la ignorancia. El sacerdote de mi parroquia decía eso. El peligro no está en Nicola, sino en la supresión de las nuevas ideas. Siempre defiendes a Nicola. Tal vez porque es del campo, como el cura de tu parroquia. El padre Rebuccini me enseñó a tratar a todo el mundo con el mismo respeto. Tanto a gente de la ciudad como del campo, como yo. No he querido ofenderte. No me has ofendido. Buenos días. Buenos días, buenos días, señores. Monseñores. ¿Monseñores? Desde que entré en el seminario no sabe cómo llamarme. Debería venir con más frecuencia. Me gustaría, pero mis ocupaciones... Buenas tardes. Oh, madre. ¿Cómo está usted? Querido. ¿Quién es tú? Angelo Roncalli, mi mejor amigo. ¿Cómo está usted, señora? ¿Eminencia? Mi querido Matías. Él es Angelo Roncalli. Vamos juntos al seminario. Ah, encantado de conocerle, joven. Gracias, Eminencia. ¿Roncalli? Sí, Eminencia. Ah. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Oh, jamás había estado en un sitio así. Gracias. Ese era mi tío. ¿Quién? El cardenal. Ha hecho una carrera brillantísima. ¿Carrera? ¿No te parece una palabra un poco extraña para definir la vocación? ¿Por qué? Es justo que algunos sacerdotes se distingan sobre otros. Siéntate, por favor. ¿Beethoven? El incomparable. ¿Sabías que mi tío se reúne con el Papa? Ah, oh, debe de ser todo un honor. ¿Quién sabe? ¿Algún día? ¿Sueñas alguna vez con llegar a ser papá? Por ahora solo sueño con llegar a ser sacerdote. Ese sueño se convertirá muy pronto en realidad. ¿Es cierto que han obtenido una dispensa especial para ordenarte un año antes?
Sí. Solo de pensar en ello me embarga la emoción. Quiero que lleves una cosa mía. ¿Tuya? Gracias, pero... no es... una sotana. Oh, es preciosa, Matías. Es muy elegante, pero yo... yo no tengo nada para darte a cambio. No te preocupes. A ver... Creo que tendré que adelgazar un poco. O utilizar lo que sobra de largo para ensanchar. ¿Esperas a alguien? Sí, es Nicola. Le he pedido que viniera a recogernos. Vamos a visitar la iglesia de San Felipe Neri. Dice que es magnífica. ¿Quieres que suba? No, dile que ya bajamos. Ahora baja. ¿No vas a venir? Creo que no. Habiendo nacido aquí, es probable que no te des cuenta del gran privilegio que es visitar los pilares de la historia de la cristiandad. Es a Nicola, a quien no quiero ver. No quiero que me relacionen con sus reuniones secretas. ¿Pero de qué estás hablando? No vamos a ninguna reunión, vamos a visitar una iglesia. No te preocupes. Nos vemos mañana. Mañana. ¡Ángelo, bajas ya! Ángelo. ¿Puedes decirle a Nicola que no silbe en la puerta de mi casa? Pater noster qui es in celis. Santificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. El precio del pan sube cada día. Deja que lo digas. ¿Quién es el joven vestido de blanco? Aquí no hay nadie vestido de blanco. Está aquí. Está aquí. Es este. Este es el que va de blanco. Como la sagrada hostia, el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice usted, buen hombre? Siempre está aquí, pidiendo limosna. Espera, espera. Es ciego. Soy ciego, pero puedo ver. Puedo ver más allá. Créanme. Créanme. Puedo ver. Créanme. ¿Dice que ibas vestido de blanco? Los dominicos van de blanco. ¿Y el Papa? A lo mejor es clarividente. Manzoni dice que leen en las estrellas lo que ya sabe todo el mundo. Ora pro nobis, Sancte Iohannes Baptista. Ora pro nobis, Sancte Andrea. Ora pro nobis, Sancte Iohannes. Ora pro nobis, Sancte Stefane. Pax Domine, sic semper teco. Amén. Nicola. Ángelo, lo has conseguido. Ya eres sacerdote. Sí. Estoy orgulloso de ti. Gracias. Es como un sueño. ¿Has visto a Matías? No. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena, Padre Ángelo. Gracias. Venga, Ángelo. Quiero presentarle a alguien. Sí. Padre Roncalli, le presento al cardenal Goffredo. Oh, ya nos conocemos. Y a Monseñor Radini Tedeschi. Encantado de conocerlo. Además de hablar muy bien el hebreo, también habla francés, inglés. Es uno de nuestros mejores estudiantes. Monseñor Pucci es muy amable.
La única lengua que hablo con soltura es mi dialecto del norte. Me han hablado muy bien de usted. Es posible que algún día compartamos el mismo camino. Oh, sería un honor, monseñor. Discúlpeme. Gracias. Don Estéfano. Eminencia. Que Dios le bendiga. Y a usted. Felicidades, padre Roncalli. ¿Así que has venido? Por supuesto. No podría faltar. Me alegro mucho por ti. Gracias, Matías. Acabo de hablar con mi tío Goffredo. Dice que puede conseguirte un buen puesto aquí, en Roma, en la curia. Y dentro de un año, cuando me ordene, estaremos juntos. Gracias, Matías, pero prefiero volver a casa. ¿Por qué? Los puestos importantes están aquí. Con tu inteligencia y educación... Los puestos importantes están junto a nuestros seres queridos. Quiero volver con ellos, Matías. Ellos son los que me enseñaron la palabra de Dios. ¿Cuándo volveremos a vernos? Pronto. Te escribiré. Seguiremos en contacto. Nuestra amistad es muy importante para mí. Para mí también. Que Dios te bendiga, Matías. Que Él vaya contigo. Que volvería, ¿no? Sí, sí. Oh, padre. Dios Amelia. ¿Tú eres Carla? Sí, soy yo. Por fin hiciste realidad tu sueño. Sí. Ya llevas faldas. Pero no llegué a tiempo para casaros a ti y a Marietto. Espero por lo menos que me dejéis bautizar al pequeño que esperáis. Si no había manera de hacerla entrar en la iglesia el día de nuestra boda. Podrás bautizar a nuestro hijo cuando sea mayor, si él quiere. Los niños florecen con el agua del bautismo, Carla. Se nos ha convertido en todo un poeta. Pero he perdido una oveja de mi rebaño. Vamos, Angelino. No querrás llegar tarde a tu primera misa. ¡Don Rebuccini! Hoc senim corpus meum. Nada puede compararse a esos momentos únicos previos a la misa, cuando empiezas a preparar la ceremonia, cuando estás al mismo tiempo con Dios y con todos los hombres. Ahora que también te has ordenado, Matías, sabrás lo que se siente. No he respondido a ninguna de mis cartas. La curia debe de tenerte muy ocupado. Yo también he estado muy ocupado. Me han nombrado secretario de Monseñor Radini Tedeschi. ¿Te acuerdas? Lo conocimos el día que me ordené. Ahora es el obispo de Bérgamo. Hemos viajado a Suiza, a Lourdes y hasta a Palestina. Es un hombre tan humilde que a menudo acabamos en los sitios más pobres, consolando a la gente y llevándoles la palabra de Dios. Ah, tiene mejor aspecto. Gracias. Está cicatrizando muy bien. Puede confiar en él, fue médico durante la guerra. Sí, pero sería mejor que lo viera un médico de verdad. Desgraciadamente, el médico de verdad también está enfermo. Ego te absolvo, peccatis tui. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén. Es un símbolo para mis primeros años de sacerdocio.
un auténtico maestro de la vida. Mientras escribo, tengo ante mí la imagen de la Virgen de la Esperanza. ¿Te acuerdas cómo nos vigilaba en el seminario? Ay, parece que ha pasado tanto tiempo. Matías, te mando un ejemplar de La Vida Diocesana, una revista semanal que he fundado y dirijo. Me acuerdo tanto de ti y de Nicola y de sus palabras ardientes y proféticas. El mundo cambia y debemos cambiar con él, porque cada transformación es la voluntad de Dios. Disputa que ha habido en la fábrica. Marieto solo dijo que no éramos animales y le dieron puerta. Le han despedido porque es el jefe del sindicato católico. Debería escribirlo en su periódico. Sí. Y de cómo tratan a las mujeres acosándolas sexualmente. Padre Ángelo, mire la mano de mi hijo. Dios mío, Stefanucho. Se reventó una tubería mientras trabajaba y se quemó con el ácido. Ángelo, tienes que hablar con el obispo. Sí. Déjalo, Marieto. ¿Qué va a hacer él por nosotros? Hablaré con él. Ya están aquí. Vienen con el padre Roncalli. Está bien, está bien. Silencio, silencio, por favor, silencio. Ah, nuestro joven padre Ángelo. Dígale a esta buena gente que donde no hay trabajo no hay paga y que ni siquiera el Espíritu Santo aprueba el mal de la huelga. Pero sí aprueba los derechos del hombre. Debería leer la Biblia. Lo sabía. Lo sabía. ¿Qué esperabas? Siempre está con lo mismo. ¿Verdad, padre? Usted tiene más de agitador que de cura. ¿Cómo se atreve a hablar así al padre Ángelo? Carla, no. Un consejo excelente. Vuestro padre Ángelo no es más que un insignificante clérigo que ha venido aquí a apoyar esta huelga. Todo esto es obra suya, ¿verdad? Tengo curiosidad por saber qué tiene que decir sobre este deplorable acto el obispo Radini Tedeschi. La huelga es un acto de agresión. Y la agresión siempre es destructiva. Te dije que estaría con nosotros. Debo pediros a todos los huelguistas que volváis al trabajo. Pero Estéfano, nuestro joven Estéfano, no puede ayudar hoy en misa. Y quién sabe cuándo podrá hacerlo de nuevo. El trabajo no debe ser una guerra con sus muertos y heridos. El trabajo es la actividad sagrada para el Señor. Debe estar basado en el respeto por el individuo, en el respeto a los hombres, a las mujeres y a los niños. Hasta que no tengan esa garantía, los obreros en huelga no pueden volver a la fábrica. Después de misa, que los trabajadores hablen con el padre Ángelo y con Marieto, quienes se van a encargar de distribuir alimentos y la ayuda que necesiten. Vamos. Hasta que se solucione el conflicto mediante la lucha pacífica, el diálogo y la oración. Perdonen. La misa no ha terminado. Por tanto, nos tomamos la libertad de informar a su eminencia de lo ocurrido en la diócesis de Bérgamo, de lo cual es responsable el obispo Radini Tedeschi, cuyo comportamiento parece alentar a la rebelión. ¿Quién ha escrito este artículo sobre la huelga?
No está firmado, tío Goffredo. Aunque no debería resultarte difícil reconocer la mano de un buen amigo tuyo. No le entiendo. Tonterías. Me entiendes perfectamente. Este periódico lo edita Angelo Roncalli, el secretario del obispo. ¿Cómo? Quien también andaba siempre en compañía de Nicola Catania. De vez en cuando salíamos a dar un paseo. ¿Qué? Espero que fuera solo Roncalli el que le acompañara a ciertas reuniones secretas. No, Angelo no creía en las teorías modernistas. Además, a Catania lo enviaron a otro seminario después de 3 meses. Matías, no hace falta mucho para manipular las conciencias débiles. Hijo mío, Roncalli está colaborando con Radini Tedeschi, un simpatizante de esas teorías. Y estoy obligado a informar de todos esos incidentes a su santidad y llamar a Roncalli a Roma para aclarar el asunto. ¿Puedo avisarle? Si quieres conservar el puesto que te he conseguido, aléjate de él todo lo que puedas. Esperaba ver a Matías durante mi estancia en Roma, pero me dijeron que estaba en el extranjero. Yo tampoco lo he visto. No, desde que me expulsaron de la universidad. ¿Sabes que me han prohibido enseñar? Sí. Son tiempos difíciles para quienes quieren expresar sus ideas libremente. Lo sé. Pero nos escucharán. ¿Quién sabe si eso será posible? Ángelo, es mejor que no te vean conmigo en el Vaticano. ¿Estás seguro? Sí. Señor, ayúdanos. Al Vaticano, por favor. Adiós. Nos hemos enterado de que está impartiendo clases a las mujeres. Sí, enseño a mujeres, por supuesto. De la misma forma que las confieso o les doy la comunión. No entiendo que viene tanta ansiedad, Eminencia. No es cuestión de ansiedad, créame. Solo quiero que me confirme que no hay motivo para que nos preocupemos de eso, ni de ciertos escritos suyos que parecen comulgar con las teorías modernistas. Sospecho que usted no va solo a por mí, Eminencia. Aquí nadie va a por nadie, Roncalli. Solo queremos saber qué está pasando en Bérgamo. En Bérgamo hay un obispo que escucha a sus feligreses. Y si lo que pretende es desacreditarle, le aseguro que permaneceré a su lado hasta que el Señor lo acoja en su gloria. Esto le calmará la tos. Déselo. Intente dormir. Gracias. Don Angelo, ha empeorado. Su estado es muy grave. Las noticias que han llegado de Roma no han ayudado mucho. Lo sé. Gracias, doctor. Angelo. Quería ir contigo a Roma y explicar la situación. No se preocupe.
Excelencia, no hay nada que temer. Nuestra postura se verá recompensada, estoy seguro. Tienes que prometerme algo. Lo que quiera, Excelencia. Quiero que cierres mis ojos. Cuando llegue el momento. Por favor. Sus ojos deben seguir abiertos el mayor tiempo posible, Excelencia. Porque comprenden el mundo mejor que otros. No llores, Ángelo. No llores. Pase. Perdone, Roncalli, pero aquí ha escrito que el éxito del Partido Popular representa una nueva fase en el pensamiento cristiano. No creo que el obispo quisiera decir eso. Tal vez debería corregir este trozo. El obispo Marelli cree que todo lo que hago debe ser revisado. Bueno, él no le eligió. Fue Radini Tedeschi. Tiene razón. Nunca me habría elegido. Ni yo él, seguramente. ¿Y eso qué quiere decir? Que mi obispo era un gran maestro y que solo la obediencia me retiene aquí. Ángelo, por favor, ven. ¿Qué pasa? Es Carla. El niño está bien, pero Carla le necesita ahora más a usted, don Ángelo. Ahora tienes un hermanito. Carla. Ángelo. Tengo miedo. Conmigo. Siempre fuiste la más fuerte. Me muero. Lo noto, Ángel. Lo sé. Quiero rezar contigo. No es demasiado tarde. No. El Señor sabe esperar. Siempre se le encuentra, Carla. Cuando lo necesitamos. Cuando lo queremos. Yo rezaré desde aquí. Y tú desde allí. De esa forma, estaremos juntos. Como cuando éramos niños. Sí. Pues claro, solo tendremos que juntar las manos y rezar. Tú aquí y yo allí. Y estaremos juntos. ¿De verdad? Sí. Marieto. Te quiero mucho. Cuida bien de nuestros hijos. Ave María. Ave María. Gracia plena. Gracia plena. Dominus tecum. Dominus tecum. ¿Has visto a mi niño? ¿Verdad que es precioso? Pobre criatura. Bautízalo, Ángelo. Ahora va. Deprisa.
¿Qué nombre quieres ponerle, Carla? Ángelo. Quiere ponerle tu nombre, Ángelo. Angelus, ego te baptizo, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Te presionaron para que te fueras al extranjero, y más lejos de lo que me hubiera imaginado. 10 años en Bulgaria como delegado apostólico nuestro. ¿Quién sino tú podría haber encontrado puntos en común con los cristianos ortodoxos, quienes además son la causa de que dedicaras tu vida a buscar la unidad entre las religiones? Entonces te encomendaron una tarea mucho más ardua, la de ser delegado apostólico en Grecia y en Turquía. Había estallado la guerra, y tú me escribías: se está transformando el mundo en un cementerio. Si el deber de los sacerdotes en semejantes circunstancias es ayudar a los oprimidos y a los perseguidos, tú, Ángelo, cumpliste tu deber infatigablemente, a menudo arriesgando tu propia seguridad. Recibí tus cartas desde Estambul, eran alarmantes. Perdón, ¿Estambul a qué kadar var acaba? Bir saat. Bir saat. ¿Le ha dicho cuánto nos queda de viaje, don Paolo? Una hora, más o menos, excelencia. Estambul, Atenas, Atenas, Estambul. ¿Cuántas veces he hecho este viaje? Está cansado. Sí, sí. Pero solo gracias al trabajo y a nuestra presencia estamos logrando mantener excelentes relaciones con la Iglesia Ortodoxa. ¡Uy, señor, qué calor hace! Creo que es el cuello que lleva. Está demasiado apretado. Ya que las leyes de Ataturk nos prohíben llevar vestiduras religiosas, ¿por qué no se pone corbata? No. Él quería que los judíos, los musulmanes y los católicos no se distinguieran en nada. Pero la gente está tan traumatizada con la guerra que deben ver algo que les dé seguridad. ¿Cómo voy a tratar con el patriarca de Atenas con una corbata? Es casi una blasfemia. Paolo, tenemos que comprar medicamentos para los refugiados. ¿Nos queda dinero? A ver, ¿cree que será suficiente? ¿Eso es todo? Me puedo sacar una muela, tengo 2 de oro. No, no, no. Además, tendríamos que pagar al dentista. Un tío mío es dentista. Él me las puede sacar, excelencia. He dicho que no. Don Carlo. Este es el correo de hoy, y esta es la correspondencia de los refugiados, la cual hay que enviar a Italia, Rumanía y Francia. Creo que me he convertido en cartero. Mi problema es que hago demasiadas promesas. Su problema es que siempre las cumple. Si no recibimos el dinero de la Santa Sede, no podré cumplir ninguna más. Acaba de llegar, excelencia. Don Carlo, tenía que habérmelo dicho. Lo siento, pero ha venido una familia armenia de 6 personas que andaba buscando casa. Les diría que no podíamos acoger a más refugiados, ¿no? Bueno, les aconsejé que fueran a las Salesianas. Bien, tal vez tengan sitio. Ha venido David. Dice que quiere verle. David.
David? ¿Se me olvidó? Don Carlos. Coma más pescado. Es muy bueno para la memoria. Los alemanes han detenido un barco rumano, el Tiare, que originariamente se dirigía a Haifa. Y parece que planean enviarlo a Alemania. ¿Qué transporta? Chatarra. ¿Para qué querrán esa chatarra los alemanes? Eso mismo se pregunta el rabino. ¿Has conseguido? Sí. Le he dado el dinero a un marinero kurdo que nos dejará subir a bordo, pero hay que ir con cuidado. ¿Y si no aparece? Lo hará, no se preocupe. Le he pagado la mitad. Nos estamos convirtiendo en mafiosos. Allí está. Vamos. Monseñor Roncalli. Señor embajador. Es tan raro verle en una recepción. Me siento muy honrado. Mi espíritu de sacrificio me permite, de vez en cuando, soportar la compañía de los coroneles alemanes. Pero su presencia, señor embajador, lo hace todo mucho más llevadero. Gracias, gracias. Ah, coronel. Excelencia. Fui a misa el pasado domingo. Mi más sincera enhorabuena por los progresos que ha hecho con el turco. Pero debo decirle que personalmente prefiero la misa celebrada en latín. Yo también. Nuestras lenguas comparten las mismas raíces latinas. Pero en consideración a nuestros huéspedes, me gusta, por lo menos, leer el Evangelio en turco. El embajador von Papen. Me alegro de que aceptara mi invitación. No tenía ni idea de que fuera a venir. De saberlo, no hubiera venido. Ah, como hombre de Dios, acepto su voluntad. Discúlpeme. Sí. Es un honor tenerle aquí. Gracias por su amable invitación. Señor embajador, está usted en su casa. Señora. Encantada. Ahora que recuerdo, tengo un libro de Leopardi que me prestó y que todavía no le he devuelto. ¿Es por eso por lo que me anda buscando? Sabe de sobra por qué le busco.
Sus hombres me siguen a todas partes. Ese barco rumano debe seguir rumbo a Haifa. Imposible. Tengo órdenes de Berlín. El barco debe partir pasado mañana. ¿A dónde? Desconozco el destino. ¿Auschwitz? ¿Treblinka? Eso sí tiene un destino. ¿Cuántos barcos son hundidos en cuanto salen a alta mar? Por favor, ayúdeme. Siempre le he ayudado. Es verdad. Favores pequeños para salvar su alma. Pero esta vez es demasiado peligroso y tiene miedo de arriesgarse un poco más. ¿Conoce el dicho de que somos como ladrones que fingen pelearse entre sí por el día y por la noche roban juntos? No. Tratamos de salvar unas vidas. Hay 600 niños en ese barco, buscando desesperados a sus madres. ¿Dónde las van a encontrar? En un montón de cenizas en algún horno. ¡Cállese! Tiene razón. Pensar en que están quemando niños es insoportable. Tiene mucha razón. Nos vigilan. Venga a hacer compañía al embajador. El virus me ha hecho creer que podía soportar su presencia. Es una película preciosa. Mi marido y yo estuvimos en el Festival de Venecia. Perdone, señora von Papen. ¿Podría hablar con usted en privado? Sí, claro, padre. Discúlpenme. Quisiera darle esto. Cójalo, no pesa. No, entiendo. ¿Qué es esto? Pertenece a un niño judío. He querido devolvérselo, pero me temo que ya no lo va a necesitar. Discúlpeme. Si no dejan que el barco vaya a Palestina, entonces sacaremos a los niños de él. Es imposible. David, he mandado un telegrama a la Santa Sede. Le he pedido unos salvoconductos en blanco. Pondremos los nombres de los niños en los salvoconductos y los sacaremos del barco. Lo hemos conseguido otras veces. Pero son 600 niños, Excelencia. El barco parte esta noche, Padre Ángelo. Por eso no hay tiempo que perder. Escuche, tiene que ayudarnos, Rabino. Cuando lleguen los pases, vamos a necesitar certificados de inmigración judía a nombre de cada uno de los niños que están en ese barco. ¿Cree que podrá conseguirlos? No lo sé. Tendría que ponerme en contacto con los hermanos de Rumanía. Lo intentaré. Pase. ¡Heil Hitler! Siéntese, coronel. Estos son los documentos del barco que se dirigía originariamente a Haifa.
Esto no concierne a la embajada. ¡Los tengo! ¡Los hermanos de Bucarest han hecho un milagro! Gracias a Dios. Excelencia, hubo algunos problemas con la aduana. Por fin. Roma le aconseja que tenga mucho cuidado. Bien, bien. Vamos. Berlín desea que el cargamento llegue a Alemania lo antes posible. ¿Por qué? ¿Tienen algún problema? Naturalmente, han surgido las protestas normales de la agencia judía. Y ese sacerdote católico, tengo la impresión de que está tramando algo. Como ya sabe, señor, anoche estuvo en la recepción de la embajada italiana. Conocemos muy bien al obispo Roncalli. Y aunque no constituirá ningún obstáculo, para jugar sobre seguro hemos decidido adelantar la salida del barco. Necesitamos su firma, Excelencia. David, el barco sale a las 2. Tenemos 8 horas. Serán suficientes. Necesitamos ayuda, no somos bastantes. Tienes razón. Don Paolo. Vaya y dígales que despejen la mesa. ¿Pretende que los refugiados nos ayuden si no saben escribir? Cualquiera puede copiar. Vamos. Excelencia, es usted muy listo. No, soy muy viejo. y lámparas. Necesitamos lámparas. De acuerdo. ¿Cuánta cera queda? Habrá suficiente. Esto está muy bien. ¿Está todo en calma? Eso parece. Anslin Josephine, Asman Napolona. No, no están mal. El nombre del padre se pone aquí. Tienen que ser perfectos, si no, no los aceptarán. Excelencia, aquí hay... ¡Padre Angelo! ¡Safiner antakla! ¡Tachtaversa! Dice que el barco zarpará en 1 hora. ¿En 1 hora? ¿Pero si salía a las 2? Alasmaro, betajen sarana. ¿Cuántos tenemos? Unos 300. 320. No acabaremos. Claro que sí. Sigan trabajando. Rellenaremos otros 10 o 20 e iremos al barco. ¿Qué quiere decir 10 o 20? ¿Y los otros? ¿Dejamos que los maten porque sus nombres están al final de la lista? ¡Seguiremos trabajando! Reúnanse conmigo dentro de 1/2 hora en el puerto. Padre, nos arriesgamos a perderlos a todos. Ten fe, hijo. Perdona, Excelencia, pero el obispo Roncalli dice que no puede esperar. Excelencia, le pedí ayuda y me la ha denegado. Tal vez le puse en una situación difícil pidiéndole semejante favor. De manera que me dije, Ángelo, como buen cristiano, su excelencia quiere ayudar. Pero debes limitar tus peticiones. Así que tal vez pueda ayudarme con un pequeño problema que tengo. Hay 600 niños en ese barco y no tenemos tiempo de rellenar todos los salvoconductos. Así que solo podemos salvar a la mitad de ellos. Tal vez usted podría ayudarme a elegir quién se va y quién se queda. Aquí está la lista. Aunque, verá, estos son nombres alemanes. Bueno, tal vez deberíamos salvar a estos. Y estos son gemelos. ¿A cuál mandamos al horno?
Estas niñas tienen la misma edad que su hija. Ah, oh, señora embajadora, usted es madre, puede entender lo que... ¡Basta! Dijo. No ve lo que le está haciendo a mi mujer. Por favor, perdóneme. Usted debe de estar tan angustiada como yo, pero es normal cuando uno sabe que van a matar a unos niños. Seguramente, señor, se habrá dado cuenta de que dejé de importunarle con este asunto. Me ocupé de ello personalmente. Pero se me acaba el tiempo. Nos queda una hora, excelencia. Usted podría detener ese barco si quisiera. Puede retrasar su salida. No puedo. De verdad que no puedo. Franz. Déjenos. No tiene derecho. Usted no sabe nada. Déjenos en paz. ¡Váyase! Tiene razón. Perdóneme. Solo soy un sacerdote. Usted tiene el poder y el derecho. Yo solo la compasión. Y muy poco tiempo. Mira la hora que es. Y no ha venido. Mire, allí está. Sí, subamos al coche. Tenemos que darnos prisa. Solo hemos podido rellenar 370. Tendremos que pagar por los que no tienen pases. Traigo todo el dinero que había en la caja fuerte. ¿Puede decirme dónde ha estado, hombre de Dios? Fui a suplicar la ayuda de una persona, pero no me quiso escuchar. Ahora todo está en las manos de Dios. Capitán, por favor, espere. Espere, por favor. La Santa Sede ha tomado, bajo su protección, a todos los pasajeros de este barco. Aquí tengo los salvoconductos. Lo siento, señor, pero tengo órdenes. Mis hombres están listos para zarpar. No, no, no me ha entendido. El Santo Padre lo ha dispuesto todo para que puedan desembarcar los pasajeros de este barco. Padre, es usted quien no ha entendido. Tenemos órdenes de zarpar inmediatamente. Capitán, un momento. Tenemos dinero. Capitán, tengo que hablar con usted. Y usted, padre, no se mueva de aquí. Hemos recibido una orden de retrasar la salida con inspección sanitaria. Es cuestión de... Está todo ahí, conforme. Gracias. Bueno, se ha aplazado nuestra salida hasta mañana. Gracias a Dios. La embajada alemana ha ordenado una inspección sanitaria de rutina. Tenga. Gracias. Excelencia. Venimos a devolverle esto. Su dueño puede necesitarlo cuando corra por las calles de Haifa. Gracias. Von Papen, excelencia. Peleamos por el día. Para poder robar juntos por la noche. Sé que esto puede costarle caro. Puede. Pero ¿qué valor tiene la vida de un viejo comparándola con la de un niño? Con 600. Gracias. Gracias.
trabajo. Nos vamos, pequeño. Nos vamos. Desde Normandía, los tanques norteamericanos han llegado a Branche. El ejército aliado, después de ocupar Reims y Le Mans, encabeza la marcha hacia Branche. Ha roto su alianza con las potencias del Eje. Se les ha ordenado a los ciudadanos alemanes y austríacos abandonar el país. De lo contrario, serán encarcelados en las montañas de Anatolia. El ejército aliado habrá ocupado las principales. Jesús murió europeas. Por la hermandad universal. La más importante de sus enseñanzas es la caridad. El triunfo de la caridad. Y el riesgo que corrió usted, Franz, es una prueba de ello. Usted realizó una hazaña extraordinaria y su partida me aflige enormemente. Su camino será difícil, puesto que no solo tendrá que responder ante su propio gobierno, sino también ante los gobiernos aliados. Le bendigo y rezo por usted. Y si alguna vez me necesita, sepa que siempre podrá contar conmigo. Franz, esto estaba también en el sobre. Ese día no se hizo esperar. En 1945, el Tribunal Militar Internacional de Núremberg acusaba a Franz von Papen, a Rosenberg, Bormann, Krupp y von Bohlen de crímenes de guerra. Pero gracias a tu testimonio, el embajador fue perdonado. Al llegar a París pudo estrecharte en sus brazos. Por entonces Pío XII te había nombrado su nuncio en esa gran ciudad. Ya anciano, pero gozando aún de gran vitalidad y lucidez, te nombraron patriarca de Venecia. Estabas convencido de que ese sería tu último destino. Pero el buen Dios siempre te había tenido en cuenta. Hace demasiado viento, Emilio. Esto es Venecia. Yo lo cojo, monseñor. Loris, ándese con ojo. Está tan flaco que algún día saldrá volando junto a su sombrero. Gracias, Eminencia. Trabajamos en la fábrica. Ajá. Muchas gracias por todo lo que está haciendo por nosotros. Yo no he hecho nada en particular. Nos ha dado esperanza. La esperanza de que no cerrarán la fábrica. Que Dios os bendiga. Y tened fe. Gracias. 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 Necesitamos la ayuda de Dios para mantener esa fábrica abierta. Pero vuestra intervención ha tenido un efecto decisivo. ¿Habéis salido muy bien, Eminencia? No lo sé. Dicen que solo estoy tratando de promocionarme. En absoluto, Eminencia. Además, ahora el ministro de Trabajo ha tomado cartas en el asunto. Y, es más, he pensado llamar a un colega mío que trabaja en televisión para una entrevista. Ex colega. Ahora es usted mi secretario. Que Dios me perdone por la comparación, pero los apóstoles se dedicaban a difundir la palabra de Dios. ¿Por televisión? Pretendía. ¿Cuándo se supone que llega? ¿Monseñor Carcan? Llegará mañana. ¿Está preocupado? Pues claro. ¿No lo estaría usted si fuera a ver a un amigo después de 30 años? No. Si de verdad es un amigo.
Matías. ¿Le conozco? Soy yo, Nicola. Es que no me reconoces. Nicola. Ha pasado mucho tiempo. Y han cambiado muchas cosas. De una manera muy drástica. Ya no eres sacerdote. La verdad es que no fue idea mía. Mi vida está arruinada. Me han cerrado todas las puertas. No tengo trabajo. Sobrevivo dando conferencias sobre derecho canónico y haciendo traducciones. ¿Necesitas dinero? No. Necesito hablar con Angelo. No he podido contactar con él. Tú debes verle de vez en cuando, Matías. ¿Podrías darle una carta? Mi dirección está en el sobre. ¿Podrías hacer esto por mí? Por favor, entrégale mi carta. Sí. Ahora tengo que irme. Adiós, Nicola. Tendrás que ser paciente. Ahora ya no ando tan rápido como antes. Pero tú, en cambio, estás tan ágil como siempre. Las apariencias engañan. Todavía no te he felicitado por tu patriarcado. Oh, no. Sabes de sobra que es una esclavitud. Una esclavitud que no me importaría sufrir. Aunque parece que gozas de bastante libertad aquí, en Venecia. Si eso fuera cierto, el Papa no te habría mandado aquí a regañarme, ¿verdad? Vamos. ¿Y qué me dices de tus simpatías por los socialistas? Celebraron su congreso aquí, en Venecia, y prácticamente les diste tu bendición. Algunas veces, la tolerancia llega más lejos que el látigo. Y estoy convencido de que la sociedad debe construirse sobre las enseñanzas del Evangelio. Sí, pero si los comunistas prosperan, será un gran revés para la religión. Precisamente por eso es necesario fomentar el diálogo. ¿Se puede ser religioso sin haber pronunciado jamás el nombre de Dios? Si uno busca hacer el bien a la humanidad. Estás loco, Angelo. Has pasado demasiado tiempo con tu amigo Montini. Ah. ¿Sabes lo que piensa de él, el Santo Padre? Lo mismo que piensa de mí, probablemente. O estás del lado de Cristo o del de sus enemigos. Perdone, Eminencia. Cristo nunca habló de enemigos. Así es. Estas son palabras de los hombres. Como lo es excomunión. Pobre Nicola. Le han prohibido incluso pisar la iglesia. Imagínate cómo puede sentirse. ¿Le has visto? No. Mis piernas son débiles. Pero mi mente aún puede viajar a toda velocidad. Y me transporta a cuando éramos jóvenes. Éramos tan diferentes los tres. Nicola fue siempre tan imprudente. Y tú, tan prudente. Yo estaba en el medio. Ahora somos viejos,
Pero todavía no estoy seguro de quién de los tres tenía razón. Por su padre espiritual. El cardenal Tisera, el diácono actual, ha asumido temporalmente los poderes de la iglesia. Los cardenales predicaban el consuelo de la fe. Pío XII fue un dirigente entre los hombres, el vicario de Cristo en todos sus deberes sagrados. Pero ha llegado el momento de su último viaje temporal. Toda Roma espera su... Guso, he pedido que preparen una bandeja para su eminencia. Monseñor, me estaba preguntando, cuando celebren el cónclave para elegir al nuevo papa en Roma, ¿cuántos cardenales votarán? 51. ¿51? Pensaba que serían más. Así que, mientras su eminencia vota por alguno de ellos, los otros podrían votar por él. Sí, ¿y? Y podría convertirse en el siguiente papa. Y en consecuencia, yo sería su mayordomo. No necesariamente. ¿Qué? ¿Que no sea papa o que no sea yo su mayordomo? Que no sea usted su mayordomo. Vamos, llévele la bandeja. Roncalli, el patriarca de Venecia, no es exactamente la elección ideal, pero debemos tratar la posibilidad de su candidatura. En mi opinión, su candidatura es contraria a los intereses de la Iglesia. Sabemos que simpatiza con los cardenales, que quieren traer cambios. Sí, pero siempre ha sido piadoso y respetuoso con las tradiciones. Además, ha demostrado un gran talento para la diplomacia. Pío XII lo vio claro cuando le nombró su nuncio en Francia. Tiene muchos méritos. Y no debemos excluir algo que es muy conveniente. Es un hombre de avanzada edad. Entonces estamos hablando de un papado breve. Bueno, uno de transición, durante el cual podremos decidir un candidato que responda a nuestros principios. Una elección que nos represente mejor. Angelo Roncalli es un hombre sencillo que ha sido siempre fiel a sus orígenes humildes. Un hombre con una bondad que a veces raya en la ingenuidad. Ah, perdónenme si les contradigo en esto, pero el retrato que han hecho del patriarca Roncalli no tiene nada que ver con él. Bajo esa apariencia de humildad se esconde una perspicacia agudísima. Quien no se dé cuenta de eso es un ingenuo. Roncalli dejará su huella en la iglesia. Por un lado le alaba, pero por otro parece usted querer negarle la mayor de las glorias. La mayor de las glorias para Angelo es servir a Dios. ¿Está seguro? Somos amigos desde el seminario. Tiene un sentido profundísimo e inquebrantable de la amistad. Y fíjense que después de 50 años... se sigue viendo de vez en cuando con uno de nuestros compañeros de carrera, Nicola Catania. Pero Catania está excomulgado. No en el corazón de Angelo. ¿No estará usted defendiendo los intereses de alguien? Son cardenales de la misma edad. Mi único interés, eminencia, es el de la iglesia. Además, no cumplo los requisitos que ustedes piden. Gracias a Dios, gozo de una salud excelente. Permita que le recuerde, eminencia, que la mayoría exigida es de 2/3 + 1. El extra omnes se proclamará con las vísperas mañana por la tarde. A partir de ese momento, el cónclave no deberá tener contacto con el mundo exterior. ¿Por qué pone comandante en la puerta? Porque normalmente estas dependencias están reservadas al comandante de la Guardia Suiza. Es un buen augurio. ¿Necesita algo antes de irse a la cama? Solo rezar.
El cónclave empezó el 25 de octubre y duró 4 días. Entonces escribiste: alimento la esperanza de regresar pronto a Venecia y permanecer allí hasta que el Señor me llame. Pero tu nombre seguía saliendo junto al del cardenal Agallanian. Los votos caen como garbanzos en agua hirviendo, decías. Te preocupaba ver tu nombre cuando te tocó verificar la votación. El 27 se presentó la candidatura de Alguacil Masella, pero fue derrocado esa misma tarde en beneficio tuyo. El 28 escribiste: mi mísero nombre ha vuelto a salir. Dios mío, ayúdame. Es él el que va vestido de blanco, como la sagrada hostia. Creedme. 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 Habemus Papa. Evidentissimo, ad reverendissimo, Dominum, Angelum Josephum, Sancte Romane Ecclesiae. A las 8:20, desde la logia central de la Basílica de San Pedro, frente a los focos de la televisión, diste tu primera bendición. Nicola estaba entre la multitud, vitoreando tu nombre, diciendo que eras el Papa de los sufrientes, de los marginados, de los abandonados. A pesar de mis odiosas palabras, te eligieron Papa. El Papa Juan, así elegiste llamarte. Un nombre tan querido para ti por ser el de tu padre y el de la humilde parroquia donde fuiste bautizado. El nombre de los pontífices que tuvieron los papados más breves, porque sabías que tenías poco tiempo, que eras una elección transitoria. Te sentiste abandonado. Yo intuía tu miedo, el mismo miedo y la misma alegría que siempre inunda el corazón de los que han sido elegidos. Si hubieras sabido lo que para mí era tan obvio, tu corazón no se habría inquietado, Juan. Porque no eras solo un papa quien ascendía al trono del Señor, sino un gran papa, un santo padre.
El Santo Padre, segunda parte. El Papa Juan XXIII ha pasado otra noche difícil. Su estado continúa deteriorándose. Estas imágenes de la Plaza de San Pedro fueron tomadas a las 6 de la madrugada. Para entonces ya se había congregado una multitud de fieles. Muchos eran niños rezando con sus padres. En esta vigilia no solo han participado los ciudadanos romanos, también jefes del Estado de todo el mundo, incluidos el presidente Kennedy y el presidente Clouseau. A través de los despachos informativos siguen las noticias del Papa. El pontífice está siendo asistido por el doctor Baldoni y Monseñor Capovilla, de quien recibe la comunión cada mañana. Per Christum Dominum Nostrum. Amén. Amén. Pater Noster, que es in caelis. Sé lo difíciles que serán estas últimas horas, pero la vida nunca fue fácil para ti, querido Angelo. Tu salud no era buena el día que te eligieron, pero nunca aplazaste una audiencia. Sin embargo, nadie sabe lo agotadora que puede llegar a ser la vida de un papa. Me acuerdo de un día, hace 5 años. El Sah de Persia esperaba en la sala del trono. Te llevaban en la silla gestatoria y estabas envuelto en una luz dorada. Era una escena perfecta. Al observarte más detenidamente, percibí un momento de flaqueza en tus ojos, pero nada te apartaría de tu obligación. Inmediatamente tranquilizaste a Monseñor Capovilla con una sonrisa, porque él también había notado ese lapso momentáneo. Jamás desatendiste nada, querido Angelo, únicamente a ti mismo. El doctor Caputo debe de estar a punto de llegar. Me gustaría tener otra opinión. Aún hay que hacerle algunos análisis clínicos. No es fácil convencerle. Sigue diciendo que está bien. Adelante. ¿Dónde está? El doctor Baldoni debe ver a su santidad lo antes posible. Debe estar aquí. Muy bien, señor. Iré a ver. Perdone, Guso, pero si estuviera ahí, usted lo sabría. Bueno. Dígale que hemos venido. Por supuesto. Y que volveremos. Santidad,
Ya se han ido. Ya voy. Pero he tenido que mentir. Ha sido solo una mentira a medias. Te he oído. El señor te perdonará. Buenos días, Santidad. Buenos días. Gracias, Guido. Pareces cansado últimamente. A lo mejor te hago trabajar mucho. En Venecia no estábamos tan ocupados, ¿eh? Santidad, soy tan feliz y me siento tan honrado que no siento el cansancio. ¿Y qué te parece la remuneración por ese cansancio que no sientes? Es apropiada. Pero este salario apropiado es bastante para ti y tu familia. Bueno, nos apañamos. Guido, le he subido el sueldo al tipógrafo y a los portadores, porque antes solo tenían que llevar a Pío XII y ahora me llevan a mí. Y les he subido el sueldo a los obreros. Guido, tú eres el último de la lista. Santidad, muchas gracias, pero no es necesario. Dile eso a tu mujer. ¿Por qué no la traes aquí? Y a tu familia, me gustaría verlos. ¿Mi familia aquí? Por supuesto. Solo concedo audiencias a jefes de Estado, reyes y embajadores. Quiero tener una conversación normal. Pero es tan difícil hablar con el Papa. Ya lo sé. Sin pensar que es el Papa, sí, ya lo sé. Y de eso se trata. Es tarde. ¿Es verdad que hoy vamos allí? Sí, allí no pueden hacer otra cosa que esperarnos. Quítate, Segorra. Tengo frío. Tal vez os preguntéis por qué he venido. ¿Eso por qué? Bueno, no podéis ir a verme. En eso tiene razón. Un amigo mío, hace años, cometió un pequeño delito y fue a prisión. Así que fui a verle. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Me dijo. Este no es un buen sitio. Le contesté. Esta también es la casa del padre. He venido a ver cómo te va. Pues velo por ti mismo. Sí, por eso estoy aquí. Para poner mi corazón junto al vuestro. Ya no soy el joven sacerdote que era. Y no creáis que a un papa no le cuesta andar. He venido para veros. Y me gustaría depositar mi corazón cerca del vuestro. Y cerca de los corazones de aquellos que os están esperando en casa. Vuestros hijos, vuestras mujeres, hermanas y madres, que os consuelan y a veces os entristecen. Esta noche, escribid a vuestras familias y decidles que hoy el Papa ha venido a veros, porque no os he olvidado. Todos vosotros sois mis hijos. Y os bendigo. Guardaré este día
para siempre. En lo profundo de mi alma. En un rincón especial. Sí, hijo mío, para ti. Para ti. Sí, hijo mío. Sí. Especialmente para ti. Serénate. El Señor sabe que sufres y te perdona. No llores. Vamos, no llores. Rezaré por ti. Y tú por mí. Gracias. Hoy en el penitenciario y mañana solo Dios sabe dónde. Ciertamente no sigue el modelo de su predecesor. Pío XII guió espiritualmente a sus feligreses desde lejos, sin la necesidad de perseguir la popularidad. Solo se acercaba a los fieles durante las liturgias. Se lo advertí, y no hay mejor juez que un antiguo compañero de colegio. Él también le conoce bien. Y sin embargo está dispuesto a aceptar su oposición. Tal vez no le teme. Le aseguro que no es ningún ingenuo. Ni me teme a mí, ni teme a Tardini, su secretario de Estado. Y si le soy sincero, a usted tampoco. Preferiría que eso lo dijera un médico. El doctor Bartoni está aquí. Dejemos a los médicos para los que los necesitan y no les hagamos perder el tiempo. Es su trabajo. Está bien. Entonces no perdamos el tiempo nosotros. Gracias. Guido, digamos el Padre Nuestro juntos. Claro, Santidad. Pater nostro qui es in cielo. In celis. In celis. Santificato. Santificetur. Santificetur nomen tu. Nomen tuum. Nomen tuum. Adveniam regnum tuum. Fiat voluntas tua. Voluntas tua. Fiat voluntas tua. Guido. Uso, tu latín no es muy bueno. No era bueno cuando iba a la escuela, así que ahora imagínese. Inténtalo. Pater noster. Qui es in celis santificetur nomen tuum. Adveniam regnum tuum. Ah, podando. En lugar de hacerte el gracioso, ¿por qué no me pasas la sierra? Dámela. ¿No es un poco pronto para la poda? ¡Santidad! Oh, perdonadme, yo no... Oh, perdonadme. ¡Santidad! Pensé que era Pinucho. Siempre está haciendo imitaciones. Santidad. Le agradezco lo que hizo por nosotras. Hacemos esta divina providencia por vuestras familias. Santo Padre, nos han doblado el sueldo. Fue decisión suya. Todo el mundo lo sabe. Mi mujer está a punto de dar a luz. Gracias también en nombre de mis hijos. ¿Para cuándo espera? Para dentro de 2 meses. Si es un niño, lo llamaremos Ángelo. Y si es una niña, Angelina. Me gustan los tulipanes. ¿Podríamos plantar...? Oh, sí, claro que sí, Santo Padre. Tulipanes. ¡Ah! Padre Loris. Buenos días, Santidad. Oh, es un privilegio tan grande sentir la hierba bajo los pies. Tendría que haber visto
el magnífico jardín que tenía en Estambul. Todas plantas diferentes, creciendo juntas en paz. Incluso entonces, pensaba que la iglesia debería ser como un jardín. Iluminado por Dios. Y no como un museo viejo. Entonces era solo un obispo y no podía hacer nada al respecto. ¿Ahora sois papa? Sí. Tiemblo solo de pensarlo. Tengo la intención de convocar un concilio. ¿Un concilio? Una asamblea donde diáconos de África, Asia y América puedan ser escuchados. ¿Quiere decir un concilio ecuménico? Sí. Todos los obispos, todos ellos, guían a la iglesia desde lugares que ni siquiera conocemos. Pero, Santiago... Es hora de que los escuchemos. Oh, sentémonos. ¿Ha hablado alguien de esto? Es el primero en saberlo. Necesita un médico. ¿Se da cuenta de que esta decisión será objeto de muchas críticas? Sí. Loris, el concilio es necesario. No se puede aplazar más. Imagínese una iglesia donde todas las voces sean escuchadas, como flores en el jardín abriéndose al sol. Podemos hacerlo. Sí, podemos. No sabe lo entusiasmadas que están mi mujer y mi hija porque van a conocerle, aunque solo sea por un momento. Y yo me alegro porque además es un día precioso para ello. Con todo respeto, Santidad, es un día precioso porque le van a ver de cerca, pero el tiempo amenaza tormenta. Tienes razón, Gusso. Y verás qué truenos. Venir hasta aquí para cubrir una misa. No digo que no sea importante, pero también tengo que informar sobre el ministro del Interior. Y él también es importante. ¿Podría darnos una pista? Tened fe. Don Loris, un artículo sobre una misa mayor no va a leerlo nadie. Tened fe y esperad. Sí, siempre me pasa lo mismo. Al menos sácale alguna foto al papá. Ya no lo veo. Proclamo ante vosotros, queridos hermanos, algo tembloroso y abrumado por la emoción, pero al mismo tiempo humildemente resuelto, el nombre y la propuesta de un concilio ecuménico para la Iglesia Universal. Os pido que oréis por un comienzo providencial y el éxito de todo el trabajo que conllevará esta labor. Muchas almas lo verán con esperanza en todas partes del mundo. Debo decir, eminencias, que esperaba algún tipo de reacción, pero no un silencio total. Ciertas noticias le dejan a uno sin palabras. En mi opinión, necesitamos más tiempo, Santidad. Es un anuncio de primordial importancia. Han pasado casi 100 años desde el último concilio. Espero que no tengamos que esperar
otros 100 para celebrar otro. ¿No proclamó Pío IX la infalibilidad del Papa? Y todos esos obispos de lugares tan lejanos no tendrán ni la más remota idea de cómo funciona Roma. Aguantar sus maneras rústicas y provincianas es una cosa, pero que tome decisiones sin consultarnos es otra muy distinta. Tendremos que ser realistas, Eminencia. Después de todo, es el Papa. Por desgracia. Le confiamos a usted la misión de encontrar a un pontífice de transición, uno que continuara diligentemente la línea de Pío XII con absoluta obediencia. ¿Y con qué acabamos? Con un concilio. Es un gran honor estar aquí con mi familia, Santidad. Guido, para mí es una alegría inmensa comer con una familia de verdad, para variar. Y es un honor haber conocido a tu hijita. Es una pena. Mi maestra no va a creerme cuando le cuente que he estado comiendo con el Papa. Le puedes contar lo que comí, pero no le digas nada del postre o el doctor Baldoni se enfadará mucho conmigo. Bueno, debemos irnos. El Papa tiene muchas cosas que hacer. Sí, es verdad. Tengo que hacer mis deberes. ¿Deberes? Bueno, lo podemos llamar así. Tengo que preparar un concilio. ¿Qué es un concilio? Pues supongamos que tu maestra quiere decidir y discutir el plan de estudios contigo y con todos tus compañeros de clase. O mejor, con tus compañeros y todos los niños de Italia. No. Mejor aún, con todos los niños del mundo. ¿Con todos los niños del mundo? Sí. El Papa tiene que tomar unas decisiones con todos los obispos del mundo. Así que los ha invitado a San Pedro. Adivina cuántos van a venir. 2.500. ¿Y vendrán todos? Esperemos que sí. ¿Sabes hacer un ratón con la servilleta? ¿Sabes hacerlo? Guido, ¿cómo se hace? Es muy sencillo, Santidad. A ver. Se hace un nudito, sí. ¿Sí? Y entonces... que vendría. Oh, Santidad. Gracias por venir. Santo Padre, es solo una niña y el Señor se la está llevando. He venido a rezar con vosotros. Gracias. Hola, Caterina. Hola, Santo Padre. ¿Eres tú de verdad? Claro, he venido a verte. Le pedí al niño Jesús que me dejara ver al papá Juan porque ahora estoy malita. Eso no es lo que los médicos me han dicho. Y son muy buenos médicos. He traído esto para ti. ¿Sabes quién es? Sí. Es Santa Caterina. ¿Ves? Yo ya me sabía tu nombre. A ver, ponla debajo de la almohada. Como hacía yo cuando era pequeño. Así no se sentirá sola. ¿Sabes? Los otros niños de aquí me han dicho que también querían verte. El Papa no puede ver a todo el mundo. Tengo muchas cosas que hacer. ¿Tienes otras estampitas para ellos? No, aquí no. Pero te enviaré algunas. ¿Tú se las puedes dar? Santidad, ¿puedo decirles que esta caricia es también para ellos?
tan maravillosa. Sí, por favor. Sí, díselo. Deja que rece por ti. Y aquí, Santidad, nuestro laboratorio de análisis clínicos. Es el mejor de su clase en Roma. Bien, bien. Y este es el personal a cargo del laboratorio. Ajá. Los mejores especialistas. Y técnicos muy cualificados. Puedo asegurarle, Santidad, que este hospital ofrece unos diagnósticos muy fiables. Eso es maravilloso. Sigan así. Santidad, creo de verdad... ¿Sí? ...que sería una buena idea, ya que estamos aquí, hacerle algunas pruebas. ¿Todavía está trabajando? No, solo estaba leyendo mis viejos diarios. Siéntese. Toda mi vida está aquí. Empecé a rellenar estas páginas cuando tenía 14 años. Mire, ¿ve? Este es de los años que pasé en Bérgamo, desde 1899 a 1920. ¿Permite? Sí. Fueron algunos de los años más felices de mi vida. Los años más felices de mi vida. Los años que pasé con el obispo Radini Tedeschi. Hay algunas personas en la vida que te iluminan. Y cuando estamos tristes, los recuerdos te vuelven a la mente como una melodía que no puedes quitarte de la cabeza. Si usted supiera el cariño que nos teníamos, Radini y yo. Pero nunca, jamás lo declaramos. Los hombres somos tan... ¿Reservados? Sí. Como nosotros. Ambos lo sabíamos. Una vez me pidió que le prometiera una cosa. Ángelo, cuando me llegue la hora, quiero que seas tú quien me lo diga. Porque de todos eres la persona que más aprecio y el primero que quiero que me abrace en ese momento. Padre Loris, ¿podría prometerme lo mismo? Es usted un amigo, mi amigo. Buenos días, Santidad. Ah, Padre Loris. Le llamé antes. ¿Por qué ha tardado? ¿No tiene frío? No. No tengo frío. Y está tan bonito. Y es tan raro ver Roma cubierta por la nieve. La cúpula de San Pedro. Parece una tarta de azúcar glacé. ¿Ha salido hoy? No. Fui a la capilla a orar y después fui a correos a mandar esas cartas. Me estaba preguntando por qué no habremos recibido ya los resultados de los análisis.
Sé que es difícil mantener esa promesa, pero ha de hacerlo. Sí. Entonces, ya lo sabe. Perdóneme. Esto es muy difícil. Tiene cáncer, Santidad. En el estómago. No llore ahora. No hay tiempo para eso. Tiene que ayudarme a terminar mi trabajo. Sí. El concilio es todo lo que quiero. Dios me ha dado tanto que aunque trabaje y trabaje, nunca podré devolvérselo. Yo puedo imaginarme continuar sin usted. No tiene tiempo para pensar en eso. Es el secretario de un papa con mucho trabajo. ¿Ha preparado la carta para la Santa Sede? No, todavía no. Hágalo ahora. ¡Vaya! Tengo la terrible sensación de que este programa podría debilitar las bases de la Iglesia y destruir nuestra jerarquía. Francamente, lo que ha hecho su santidad hasta ahora no es nada. Está totalmente convencido de sus cambios. Se ha apoderado del mundo una necesidad imperiosa de renovación y él es consciente de ello. ¿Y eso qué significa? Que lo que ha hecho con nuestra Iglesia intentará hacerlo con el mundo. Si le diéramos la ocasión y el tiempo. Dudo que le quede mucho tiempo. He recibido información referente a sus análisis clínicos. Tiene cáncer. ¿No lo sabía? No. Y no me gusta la forma que ha tenido de comunicárnoslo. Sea como sea, Eminencia, siguen siendo malas noticias. Yo no las llamaría malas noticias. Con franqueza, si el buen Dios no puede abrirle los ojos al pontífice, entonces que se los cierre y nos evite este concilio. A pesar de esas horribles palabras, fui incapaz de defenderte, pero supiste ignorar las afrentas, ocupado como estabas con los preparativos del concilio. Patriarcas, arzobispos y dirigentes de todos los cultos respondieron a tu invitación y Monseñor Capovilla siempre estuvo a tu lado. Estas vienen de China y Rusia. Sopesaste personalmente cada propuesta, no solo aquellas concernientes a los asuntos del clero y a la liturgia, sino también las referidas al sacramento del matrimonio y a las relaciones de la Iglesia con los seglares. Aunque tu enfermedad no te daba tregua, nunca dejaste de trabajar, tratando de acercar la Iglesia católica a otras denominaciones cristianas, siempre con un enfoque compasivo, exhortando los preceptos básicos de la vida: el amor, la familia, el sustento y la paz. Ese sentido de la paz que nos habías imbuido a todos. Incluso discutiste con los mejores arquitectos los cambios que deberían realizarse en la nave central de San Pedro para poder acoger a los 2.905 invitados entre prelados del concilio, técnicos y observadores. Loris, una carta de Caterina. Dice:
Te deseo lo mejor para tu concilio. Oh, es un ángel. Siempre está presente en mis oraciones. Hablaremos con su familia y la recibiremos lo antes posible, Santidad. Necesitamos a los niños. Y ellos a nosotros. Son nuestro futuro y nuestra esperanza. Me gustaría dedicar este concilio especialmente a los jóvenes. El 11 de octubre de 1962, después de 44 meses de preparativos, se inauguró el Concilio Vaticano II, el concilio que tanto deseabas. Atravesaste la plaza de San Pedro en la silla gestatoria entre una multitud de espectadores entusiasmados. El acontecimiento que iluminaría un mundo en busca de la perfección espiritual fue seguido a través de numerosas pantallas de televisión y boletines radiofónicos. ¿Sabías que el papel de la curia era fundamental, sobre todo en el debate acerca de la liturgia latina que habían propuesto los obispos misioneros para obtener el permiso para celebrar la misa en las lenguas maternas y así lograr que los fieles comprendieran mejor la palabra de Cristo? En tu discurso de apertura, reiteraste que los concilios ecuménicos son una actuación solemne de la unión de Cristo y su Iglesia. Así, todos los hombres, familias y naciones podrán dirigir sus almas hacia el Padre Celestial. Venerabilis fratres, gaudens. Mater Ecclesia quod singularis divine providentiae munere. Optatissimus. Mira qué bien sale nuestro Papa en la tele. Mamá, está saliendo el Papa en la televisión. ¿Te ha oído? Hola. Adica beati petri. Sepulcro. Concilium ecumenicum Vaticanum secundum. Esa noche los fieles acudieron en masa a la plaza de San Pedro para celebrar la apertura de tu concilio. No preparaste ningún discurso, pero tus espontáneas palabras quedarán siempre entre nosotros. Queridos hijos míos, escucho vuestras voces. La mía es una sola voz que hoy se convierte en la voz del mundo entero. De hecho, hoy, todo el mundo está representado aquí. Esta noche parece que hasta la luna ha venido a contemplar este maravilloso espectáculo. Escuchadme como escucharíais a un hermano que es ahora vuestro padre, por voluntad del Señor. Y juntos, por la gracia de Dios, formemos una hermandad. Es magnífico. Amémonos los unos a los otros. Y a la vez tan sencillo. Preocupémonos por lo que nos une. ¿Sabe? Empezamos juntos en el seminario. Y apartemos. En el seminario. De haberla. Sí. Todas las cosas que nos dividen. Esta noche, al volver a casa con vuestros niños, hacedles una caricia. Y decidles, esta es la caricia del Papa. Puede que tengáis que enjugar alguna lágrima, así que sed compasivos. El Papa está con vosotros, especialmente en los momentos de dolor. Y juntos... Yo también fui sacerdote. Cantaré. Pero me excomulgaron por mis ideas. Que nos ayuda y nos escucha. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ha llegado la hora de que los fieles que viven lejos de Roma puedan celebrar la misa en su propia lengua, para que puedan entender la liturgia. ¿Cómo puede decir eso? Y que se incluyan elementos de sus propias culturas en la misa. ¿Pero qué está usted diciendo?
misas celebradas en bantú, con obispos enmascarados, bailando al son de los tambores? Sí, en bantú. Y en suajili, en italiano y en francés, en las miles de lenguas que hablan los católicos de todo el mundo. En todas menos en latín, una lengua que nadie entiende. La Iglesia siempre ha llevado a cabo su misión por todo el mundo durante siglos sin tener que alterar nunca el canon de la misa. Los tiempos están cambiando. El mundo se mueve hacia adelante, pero vemos decepcionados cómo Roma no se da cuenta de esto. Siéntense. El Papa ha prometido no interferir en los quehaceres del concilio o de sus comisiones, pero creo que existen ciertos aspectos de la liturgia como, por ejemplo, la lengua en que se debe celebrar la Santa Misa, en los que el Papa debe expresar su opinión. La Sagrada Misa celebrada en jergas primitivas es el colmo. Ha reducido nuestro papel en la curia al de simples marionetas, y en cambio él se alza como un ejemplo a seguir. Mire, ¿lo ve? Si hasta sale en la portada de la revista Time, esto no había pasado nunca. Eso solo demuestra que su santidad es un gran comunicador. Conoce el arte de conmover el corazón de la gente y utiliza todos los medios a su alcance: periódicos, radio, televisión. Utilicémoslos también. Necesitamos hallar la forma de restarle importancia a su imagen pública. Su reputación actual es intachable, no se le puede atacar. Pero también tiene un pasado. Se acordará de lo intolerantes que se mostraban con nosotros los prelados del norte, los modernistas. Radini Tedeschi era su obispo y sus tendencias eran progresistas. Usted conoce a Angelo mejor que ninguno de nosotros. Sabrá dónde buscar. Me está pidiendo que lo traicione. No, le estoy pidiendo solo un acto de lealtad hacia la Iglesia. La Iglesia en la que usted cree. No he podido contactar con él. Tú debes verlo de vez en cuando. ¿Podrías darle una carta? Mi dirección está en el sobre. ¿Podrías hacer esto por mí? Por favor, entrégale esta carta. ¿Qué desea? Buenas tardes, tengo una cita con su eminencia. Le está esperando, señor. Pase. Ah, ¿es usted siempre tan puntual? Eminencia. Gracias por venir. Supongo que a los periodistas de su prestigio no les gusta aceptar encargos de última hora. Haremos una excepción. Recordará que le mencioné algo sobre una carta incriminatoria. Esta es la prueba. Es de un viejo conocido, un sacerdote excomulgado cuyo comportamiento no debe considerarse representativo de la Iglesia, Nicola Catania. Estudió con su santidad en el seminario. No puedo darle la carta, pero léala y se hará una idea. Buenos días, Santidad. Buenos días, hermana Celestina. Las manzanas, Santidad. Gracias, Yolanda. Gracias. Buenos días, Santidad. Padre Loris, ¿qué le pasa? Parece disgustado. Traigo malas noticias. No es para tanto si el destinatario ya las conoce. ¿Lo ha leído ya? Sí. Dicen que su santidad ha sumido a la Iglesia en el caos, que es incapaz de proteger la verdad suprema de la fe y que el concilio está contaminado de modernismo. Estas acusaciones vienen desde el interior de estos muros.
Estos muros no solo protegen a los que intentan hacer el bien. Las piedras que me arrojan las dejo en el suelo. ¿Quién pudo haber difundido esa información de sus años de seminario? Alguien que estuvo conmigo en dicho seminario. El cardenal Tarkan. ¿Por qué está tan resentido con usted? ¿Es amigo suyo? Porque, aunque es un hombre de Dios, no ha podido perdonarme. ¿Perdonarle por qué? Por haber recibido la gracia de Dios sin haberla buscado nunca. Aquí tiene. Con esto dormirá bien. Gracias, hermana Yolanda. Buenas noches, santidad. Buenas noches. Interrumpimos este programa para ofrecerles un comunicado especial sobre los últimos acontecimientos del enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en aguas territoriales cubanas. Una flota de buques de guerra soviéticos, posiblemente transportando misiles balísticos de alcance medio e intermedio, se ha aproximado a la zona de bloqueo naval impuesta por el presidente Kennedy. Por el momento, no hemos recibido ningún comunicado clarificador de la Casa Blanca o el Kremlin. El mundo entero contiene la respiración a la espera del desarrollo de unos acontecimientos que podrían desencadenar una guerra nuclear. Parece no haber una solución inmediata desde que se avistaron en Cuba las plataformas de lanzamiento de misiles soviéticas. Interrumpiremos nuestro programa en cuanto recibamos más noticias al respecto. Gracias. Hermana Yolanda, cálmese. ¿Qué va a pasar, santidad? Mi familia está allí. Mis hermanas, mis sobrinos, mis sobrinas. No, otra guerra no. El buen Dios no lo permitirá, Guido. No dejará que el mundo se destruya. Porque esta vez sí podría pasar. ¿Qué sucede? La situación en Cuba se está deteriorando. Los norteamericanos están listos para lanzar un contraataque. Ambas facciones han movilizado sus ejércitos. La embajada estadounidense nos ha enviado una copia de su ultimátum. Les conceden a los rusos 24 horas para que retiren sus barcos de guerra de la zona de cuarentena. Pero, ¿y las negociaciones? ¿No se inició un proceso de paz? No, monseñor. También hemos recibido otra cosa. Una descripción de nuestro plan de evacuación en caso de guerra. Si hay una guerra nuclear, no habrá sitio a donde ir. Un llamamiento personal. Un llamamiento personal del Papa al mundo. No, a las potencias mundiales. Ellas son las que tienen nuestro destino en sus manos. Es una sugerencia muy noble, santidad, pero podrían interpretarlo como si la Santa Sede estuviera del lado del presidente de la Unión Soviética, nuestro peor enemigo. El Papa no tiene enemigos, ni la Iglesia tampoco. Un acto unilateral por parte de la Iglesia podría debilitar la posición de sus aliados. En este momento, mi único objetivo es buscar la paz. ¿Cuánto tiempo queda? 19 horas. Para la Iglesia, los bienes más preciados son la paz y la hermandad de todos los hombres. Vosotros que tenéis, por voluntad divina, la responsabilidad del poder, escuchad. Escuchad el grito angustiado desde todos los rincones de la tierra que profieren todos los seres humanos, desde los ancianos hasta los niños. Escuchad cómo se eleva hacia el cielo. Paz. Paz. Hoy renovamos esta solemne invocación. Suplicamos a los gobernantes que no se hagan los sordos ante este grito de la humanidad.
que eviten al mundo los horrores de una guerra que tendrá unas consecuencias inimaginables. Rezamos para que los gobernantes sigan negociando y dialogando a todos los niveles, porque esta es una regla de sentido común y prudencia que atrae las bendiciones del cielo y la tierra. Solo así podrán afrontar con la conciencia tranquila el juicio de la historia. Se ha retirado la flota rusa. Gracias. Esto ha sido un milagro. Su llamamiento fue el milagro, Santidad. No. No fue solo eso. Esta vez, la divina providencia y el deseo de la humanidad coincidieron. Ese fue el verdadero milagro. Salvaguardar la paz es una misión que debe corresponder a todos los hombres. No solo a los católicos. Porque el Papa debe amar a todos sus hijos por igual. Santidad. Sí. Date prisa, llego tarde, vamos. Dejen paso, aparte. ¿Dónde está? A ver. No sé. Mira aquí, por señora, por favor. Se va. Una misión de paso. Estaba apostado aquí, un momentito solo. Esperando a Gina Lolo Brígida. ¿Quién es? Rada Kruseva, la hija de Khrushchev. Señora Jubei, señora Jubei. ¿Khrushchev, el presidente señora, ruso? Mire aquí, por favor. ¿Y por qué la llaman señora Jubei? Ese es su apellido de casada. Venga, dispara. Мой отец послал поздравления с Рождеством Христовым папе Джованни 23-му. Mi mujer dice que su padre le envía una felicitación de Navidad al Papa. ¿Ha respondido el pontífice? Señora Jubei, señora Jubei, tengo entendido que se quedarán dos días. ¿Qué harán durante su estancia en Roma? Nos gustaría conocer a su santidad Juan 23. ¿En el Vaticano? En persona. Oh, ¿comunistas que van a ver al Papa? Ya no hay respeto. Vaya, mira quién habla. Señora, señora, venga solo. Sonría. ¿Cree que es prudente conceder una audiencia a Rada Kruseva y a su marido? Santidad, debe darse cuenta de que Ayubey es un teórico que ocupa un puesto clave en la jerarquía del Partido Comunista. Yo lo veo de esta forma, Eminencia. Si me niego a ver a una gente que no busca nada, que simplemente desea presentar sus respetos, invalidaré mi postura anterior. Pero, Santidad, los rusos están aprovechando de su mentalidad progresista para hacer propaganda. Khrushchev ha liberado a sacerdotes prisioneros sin pedirnos nada a cambio. Y ha respondido a mi llamamiento durante la crisis de los misiles. Santidad, son regalos envenenados. No, son como señales de un planeta lejano. ¿Cómo no las vamos a escuchar? Ya sé que es costumbre que el Papa haga regalos espléndidos a reinas, princesas y a otras damas principales no católicas. Pero he preferido regalarle un rosario, porque mi madre solía rezarlo frente al hogar
mientras cocinaba para su familia. Procedo de una familia muy numerosa. Éramos 10 y no había mucho que comer. Mi familia también es del campo. Ви знаєте, ваше пресвященство, що в Совєтському Союзі вас називають папа крестьянин. Pregunta si sabía usted que en la Unión Soviética le llaman el Papa campesino. También sé que tiene 3 hijos estupendos. Да. Никита, Алексей и Иван. Ah. Никита, como su abuelo. Никита, как дедушка. Да, да. И sé que Алексей es un nombre del este. Алексей очень популярно на Востоке. Pero Иван, Juan, no, Иван, es el nombre que elegí como papa. Es el nombre de mi padre y el de mi abuelo. Cuando vuelvan a Rusia, dele al pequeño Iván un abrazo especial de mi parte. Los otros dos no se enfadarán. Gracias, gracias. Padre Luca, escuche. Asegúrese de que esta audiencia con Rada Kruseva Dubey recibe la mayor publicidad posible. Especialmente en nuestra prensa. Por supuesto, con el tono adecuado. Compruébelo todo con nuestro intérprete. Él le dará todos los detalles. Y recuerde el tono. El tono es muy importante. Familiar. Como entre un padre y una hija. De acuerdo, monseñor. ¿Listo, padre? Uh-huh. ¿Está seguro? Completamente, santidad. No menciona su entrevista con Rada Kruseva Dubey. Créame, no lo entiendo. De los otros periódicos no me extraña. Me he acostumbrado a sus ataques. Pero que el Observatore Romano, nuestro propio periódico, ni lo mencione. Fui muy explícito. En mis tiempos, la obediencia al Papa significaba algo. A decir verdad, nuestra prensa se ha mencionado algo al respecto. O más bien lo hará. Este es el primer borrador de un artículo que saldrá en el próximo número del Citadel Católico. ¿Cómo es posible? Un gesto de paz. Lo han convertido en un ataque espantoso y de mal gusto. ¿Eres tú el responsable de este artículo? En espíritu, aunque no es de mi puño y letra. Dice... Aquí. Sí. El Papa celebró una reunión con la hija de un dirigente de un partido político que siempre ha estado considerado como el enemigo eterno de la Iglesia. Me parece una forma inapropiada de definir el comunismo. ¿Y cómo lo definirías? Intentaría combatirlo, no definirlo. Mucha gente no tiene esa impresión. ¿Solo porque no le cierro la puerta en las narices al adversario? Primero cuestionas la palabra enemigo, pero utilizas el término adversario. Los enemigos de ayer pueden ser los amigos de mañana. Y la Iglesia no tiene enemigos. Los adversarios son aquellos a quienes uno hace frente, Matías. Algo que tú nunca has hecho conmigo. Solo me has atacado por la espalda. Siempre. Tienes derecho a relevarme de mi puesto si no tienes suficiente confianza en mí. ¿Por qué no lo haces? Porque no puedo evitar quererte, Matías. Eres parte de mi vida.
como Nicola. Me enteré de que quiso ponerse en contacto conmigo. Le dio una carta a alguien, pero nunca la recibí. En lugar de eso, acabó en la editorial de un periódico. De todos modos, solo eran mentiras. No. Yo jamás he negado mi amistad con Nicola. Pero fue un acto odioso que se utilizara esa carta para calumniarnos. Ya que quien lo hizo es alguien que me conoce bien. No sé qué quieres decir. Estás mintiéndome, Matía. Somos viejos. Y ya no queda tiempo. ¿Para hacer qué? Para salvar nuestra amistad. Si no desean nada más, su santidad. ¿Santidad? Santidad, está abusando mucho de este disco. Lo ha puesto tantas veces que está rayado. Santo Padre. ¿Santo Padre? ¿Santidad? ¿Santidad? ¡Santidad! Guido. ¡Santidad! Guido. Dios mío. No. Guido. ¡Socorro! No te vayas. Guido. Bueno, la tensión se ha normalizado, pero deberá guardar cama por un tiempo. Debe descansar, Santidad. Debe descansar. Gracias, doctor Baldoni. No hay de qué. Santidad. Loris. Oh, Santidad, ¿qué es lo que le han hecho? ¿Qué le han hecho? Todos llevamos nuestra cruz, padre Loris. Pero cuando es un amigo el que te ataca, puedes por menos de empezar a dudar. Anoche estuve reflexionando sobre lo que ha sido mi vida, mi largo viaje. Pensé en el punto donde me encuentro ahora, en lo más alto, y me pregunté si mi indiferencia por la ostentación y los honores sería sincera. Anoche, padre Loris, me encontré de repente dudando. Por primera vez en mi vida. ¿Y no será tal vez la señal inequívoca de una enorme presunción? No lo sé. No sabría responderle a esa pregunta. Pero hay algo que sí sé. Sé que es un buen hombre. Que su corazón es puro. Y que cuando llegue el momento de la verdad, eso será lo único que le presentará a Dios. Y Dios estará muy complacido con lo que va a ver.
descanse, santidad. Cuando me enteré de tu enfermedad, se me cayó el alma a los pies. Solo entonces me di cuenta de hasta qué punto había sido injusto contigo. Deja ya de pensar, por favor. Y trata de comer algo. Papá, sé que estás triste porque el papá está enfermo. Toma, llévale este dibujo. Es muy bonito, Tomasina. Cuando se lo des, dile que cuando sea mayor quiero ser médico para poder cuidarle a él también. ¿Se lo dirás? Claro, cariño. Y apaguen las luces. Sí, Excelencia. Carcano, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. No, otra vez no. Tiene demasiados remordimientos. Ahora no tengo tiempo. Escuche. Estaba equivocado. Todos lo estábamos. ¿Equivocados en qué? En todo. Todo lo que dijimos e hicimos. Él tenía razón. Ese artículo, tenemos que revisarlo con sus correcciones. Creo que aún hay tiempo. Sabe que es imposible. Eso ya está decidido. El artículo se publicará y no se hable más. No puede hacer eso. ¿Puede decirme qué mosca le ha picado? Entra arrasando en mi despacho y empieza a hablar como un loco. Tenemos que reparar el daño y no hay tiempo. Oh, es cierto, no hay tiempo, y en particular para arrepentimientos. Yo no quería hacer esto. Usted me pidió que lo hiciera. Me obligó contra mi voluntad. Una voluntad muy débil, Eminencia. Le sugiero que se vaya a casa y descanse. Santidad, su cama aún está hecha. ¿No ha dormido? No tengo tiempo para dormir. El doctor Baldoni dice que si no descansa... Este es mi médico. ¿Ve lo sano que estoy? ¿Sabe, hermana? Los proyectos de un papa mueren con él. Porque nadie quiere continuarlos. ¡Oh, santo cielo! ¿Por qué habla de morirse? Porque estoy preparado. Ya tengo hechas las maletas. Pero antes de que las cierre, quiero acabar mi encíclica sobre la paz. ¿Se acuerda del miedo que pasó durante la crisis de los misiles de Cuba? Sí. Pues nadie debe volver a sentir un miedo así nunca más. Los ejércitos deben deponer las armas. El racismo debe desaparecer. Y la discriminación de la mujer para que pueda encontrar su propio camino. No descansaré hasta que haya terminado mi paz en Minterris y todo el mundo pueda leerla. Me ocuparé de que la traduzcan al ruso, al chino y al inglés. ¿Y al español no? ¿Se me ha olvidado el español? Uh-huh. Al español también. Ah. Una foto más grande, santo padre. Por favor, sacale una foto. Ahora, ¿cómo va? Bien. Una copia de Paz de Minterris en español. Una copia de Paz en Minterris en francés para el presidente de Gol. Acércate un poco más. Sí, desde ese otro ángulo. Pero no me empujes. Una copia para John Fisher al Kennedy. Una copia en ruso para el presidente Nikita Khrushchev.
Qué bobada. Adiós, cariño. Me voy. No vayas a dejar que su santidad lea los periódicos de hoy. ¿Has visto cómo llaman a su encíclica Paz en Interris? Paz en la tierra, con la hoz y el martillo. Como si fuera culpa suya que los comunistas hayan ganado 1 millón de votos en las pasadas elecciones. ¿Y sabes por qué? Porque las encíclicas suelen hablar de las clases obreras, de los derechos de la mujer y de los desfavorecidos. Pero que defienda los derechos humanos no quiere decir que adopte una postura política. Toda esta estupidez le va a hacer mucho daño, justo cuando su salud está tan resentida. No te preocupes, Guido. Su encíclica perdurará siempre. Mientras que con estos periódicos se envolverá el pescado mañana en el mercado. Hoy es viernes. El mercado de pescado abre hoy. Adiós, cariño. ¿Todo esto es de cuando estuvo en Estambul? Sí. Tiene tanto material aquí. ¿Debería publicarlo? No. Escribí todo eso antes de ser papa. No estaría bien. Hágalo usted, después de que me haya ido. Es todo lo que puedo dejarle. Es el mejor regalo que podría... ¿Sabe? He estado en muchos lugares. Pero últimamente... mi mente no deja de pensar en Soto y el Monte. Su campiña. Su luz. Es como si nunca me hubiera ido de allí. O tal vez mi tierra siempre ha ido conmigo. Me gustaría ir a vivir allí. ¿En serio? Puedo imaginármelo en Soto y Monte. Si lo hiciera, estaríamos juntos para siempre. Sí. Sí, Santidad. Guido, ¿no me has traído mis periódicos? No los han traído todavía. Oh, qué pena. Porque en uno de ellos aparece una caricatura mía. Sí, pero no se parece en nada a usted, se lo juro. Luego sí has visto los periódicos. Sí, Santidad. Es que no pude... Guido, ¿querías negarme el placer de desahogarme contigo? Eres mi familia. A ti acudo cuando estoy disgustado y necesito que me consuele. Guido, dile a tu hija que cuento con ella para que sea médico. Sí, Santidad. ¿Ha venido? Sí. Guido. Ayúdame a ponerme guapo. ¿Es verdad que está enferma, Santidad? Parece tan llena de vida. Sí, Guido. Está muy enferma. ¿Que en esa silla se han sentado reyes y reinas de todo el mundo? Hoy pareces una princesita. Buenos días, Santo Padre.
Ven. ¿Te gustaría probar la mía? Pero no se lo digas a nadie. Gracias por venir a verme. ¿Tiene Dios manos como las tuyas? Tal vez. ¿Hizo la tierra y el cielo? Sí. Supongo que sí. ¿Tendrá manos como las mías? ¿Y qué pasa cuando estás en las manos de Dios? Pues que vuelves a ver a todos tus seres queridos. Muchos de los míos están en el cielo. Mi padre, mi madre, mis hermanos, casi toda mi familia. ¿Y nunca te sientes solo? No, nunca te sientes solo. Estás con Dios, que es la fuente de todo el amor. De Él procede todo el amor que existe en el universo. ¿Lo sabías? Cuando era pequeño y mi padre cogía mi mano, solía sonreír por dentro, porque sabía que estaba ahí y que me quería y que nada malo podría pasarme. Así que siempre me aferro con fuerza a la mano de Dios. Y porque es nuestro padre, le dejo que me guíe y sonrío por dentro. Pero cuando estés en las manos de Dios, si todavía sigo aquí, ¿cómo voy a hablar contigo cuando yo quiera? Solo llámame. Te oiré. Te quiero, Santo Padre. ¿Puedo volver a verte otra vez? Claro que puedes, Caterina. Claro que puedes. Me ha prometido que podré ir a verlo otra vez. ¿Me dejarás ir, mamá? Claro. No llores, no llores, cariño, ven. Ven conmigo. El Vaticano ha anunciado esta mañana que el Papa Juan XXIII recibirá a los cardenales de la Curia en sus dependencias privadas contiguas a su dormitorio. Miles de cartas y telegramas han llegado al Vaticano con palabras reconfortantes para el Santo Padre, quien, incluso en estos momentos críticos de su vida, sigue ganándose el corazón de la gente de todo el mundo. ¿Pero qué hace, idiota? Ese borracho se me ha echado encima. Nicola. Parece que el aspecto político domina la situación, Eminencia. Exacto. Por eso surgió el nombre del cardenal Montini como su posible sucesor. Interesante. Lo que importa aquí es la intención. Angelo aún no ha muerto. Pues demos gracias y esperemos un milagro. Dios debería realizar el milagro de cerrarle a usted la boca. Tendrán que ser pacientes. Puede que tarden un poco en ver al Santo Padre. Diga, ¿cómo está? ¿Tiene dolor? ¿Podrá soportarlo? Su Santidad sabe cómo soportar el dolor. Y usted lo sabe muy bien. Perdóneme.
Perista sancta munchonen em sua ampísima misericordia indulgativi dominus qui quid per auditimus delinquist. Amen. Perista sancta munchonen em sua ampísima misericordia indulgativi dominus qui quid et adoratum deliquisti. Amen. Perista sancta munchonen em sua ampísima misericordia indulgativi dominus qui quid per gustum deliquisti. Amen. No. Et locutionem, Padre. Las palabras exactas en este momento deben ser gustum et locutionem. Oh, perdóneme, Santo Padre. Es que estoy muy nervioso. Ya somos dos, pero no se lo diga a nadie. Perista sancta munchonen en su ampísima misericordia indulgiativi dominus quicqui per gustum et locutionem. Amén. Eminencia, alguien ha estado preguntando por usted en la calle. ¿Por mí? Sí. Visto. Me dirigí a la plaza de San Pedro. ¿Cómo está? ¿Podrás verlo una vez más antes de que...? Tengo que hacerlo. Nunca llegué a darle tu carta. Perdóname. Abrázalo. ¿Me dejas que te abrace?
Perdona. Estoy seguro de que Dios, en su misericordia, no me impedirá reunirme con él. He dedicado mi vida a la iglesia y a la unidad de todos los cristianos. Pero, Padre Loris, es necesario que haya un diálogo entre todas las religiones para que en el mundo haya paz. Santidad. 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 Thank you.